Nos encontramos con Giordano Becali, encargado del Departamento de Bromatología, quien nos va a comentar acerca del decomiso que se realizó en el día de la fecha. Hola, buenos días. Sí, se están realizando diversos operativos acá en lo que es la ciudad de Palpalá, en conjunto con el Departamento de Tránsito, en lo cual en el día de la fecha hicimos decomiso de todo lo que es producto alimenticio en lo que respecta a lácteos, a lo que son yogures, fiambres, y días anteriores también se estuvieron produciendo los mismos operativos respecto de lo que es pan y huevo. ¿Cuál fue el motivo por el cual se realizó este decomiso? Bueno, en este caso el transportista no cumplía con la habilitación correspondiente para circular dentro de la ciudad y bueno, no, el automóvil, en este caso una camioneta, no contaba con la cadena de frío que es necesaria para mantener los productos en condiciones para el consumo humano. ¿Qué requisitos tiene que tener el comerciante, vehículo, distribuidor para que no le suceda este...? Bueno, lo que sí tiene que contar con la habilitación correspondiente para poder circular acá dentro del municipio, lo cual tiene que estar el automóvil o el transporte habilitado, con todos los papeles en regla, ingresando todos los productos acá por lo que es la parte de rentas también, para que cuente con todo eso y circule tranquilo. ¿Van a seguir con estos controles? Sí, se van a seguir realizando estos controles a lo largo de lo que queda del año.